Hombre llena garrafón con monedas de 10 pesos y esto logró ahorrar. A través de la plataforma de TikTok, un usuario decidió compartir con sus seguidores la manera en la que logró ahorrar una gran cantidad de dinero, de una manera muy particular. El hombre decidió juntar monedas de 10 pesos dentro de un garrafón hasta llenarlo. A través de su cuenta en esta plataforma, el joven compartió su logro y el momento en el que rompió el garrafón para contar la cantidad de dinero que terminó ahorrando. Aunque existen muchas formas de lograr ahorrar dinero, sin duda que esta modalidad propuesta por el joven es mucho más cómoda y cercana que usar. Por ejemplo, tarjetas de crédito o débito. El usuario Martín Sánchez 941 compartió que cumplió esta meta tras más de 2 años de haberla empezado. En el video se muestra al joven cortando el garrafón con un cuchillo y posteriormente se ven caer las grandes cantidades de monedas. ¿Cuánto logró ahorrar? Finalmente, también contó que gracias a este método de ahorro logró juntar la considerable cantidad de 97.700 pesos, según mencionó. Este dinero le sirvió para poder adquirir un terreno de oportunidad. El video de este método de ahorro superó los 40 millones de reproducciones en TikTok. ¿Cuántas monedas fueron? Al tratarse exclusivamente de monedas de 10 pesos y de acuerdo a la cantidad total señalada de 97.700 pesos, el hombre habría llenado dicho garrafón con 9.770 monedas. Para ello, considerando que los 2 años y 1 mes que se tardó en lograrlo son equivalentes a 760 días. En promedio, se debieron colocar cerca de 13 monedas por día para lograr llenarlo en el tiempo señalado.